Trabajo por proyectos y cooperativo, estimulación temprana, talleres con padres, programas de voluntariado y una apuesta por la digitalización son tan solo algunos de los métodos innovadores que aplica el Colegio Bedruna, situado en Carabanchel. Todo ello para sacar lo mejor de los alumnos en su proceso de aprendizaje. Desde siempre nos hemos interesado por introducir metodologías, sobre todo activas, en el que el objetivo principal era que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje y lo que queremos es que sean felices. El Colegio Bedruna lleva medio siglo apostando por proyectos de innovación y ahora ha multiplicado la apuesta gracias a las nuevas tecnologías y al apoyo del programa de innovación 4319 de Escuelas Católicas de Madrid. Nuestro papel fundamental es apoyar a los profesores, a los equipos directivos, a las titularidades, a seguir caminando en este proceso de transformación, de cambio de cultura en los centros. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la formación, generando redes entre los colegios para que puedan conectar unos con otros, estableciendo criterios, ¿no?, de procesos de paso. Por ejemplo, en concreto este centro ahora mismo está dentro del programa en la etapa semilla, es decir, que es, diríamos, como la etapa más alta que tenemos dentro del programa. Y le hacemos un acompañamiento en todo lo que puedan necesitar desde nosotros, ¿no? Bedruna oferta desde infantil a bachillerato, pasando por la FP y algunos programas de atención a la diversidad, como el programa de mejora y refuerzo del aprendizaje o un aula enlace. Una de las apuestas fuertes del centro es la atención a la diversidad y desde ahí la inclusión de todo tipo de perfil de alumnos, es decir, desde el aula enlace, que muchos de los alumnos del aula enlace después son matriculados, se matriculan en el colegio, bueno, alumnos de muchísimos perfiles de necesidades distintas, que intentamos primero con los recursos de la administración y después con los recursos que desde el propio centro se pueden desarrollar para intentar atender a todos los alumnos. Empezando por los más pequeños, ya desde infantil las dinámicas de clase ponen a los alumnos en el centro de su educación. Esa actividad lo que tiene es centrarles, sobre todo, para que, es verdad que cuando entran por la mañana cada uno trae su historia. Y entonces es como, vamos a, lo primero es darles los buenos días para hacerles presente, o sea, ya estoy aquí y eres importante para mí, eso es lo primero. Y yo te doy todo mi cariño y luego esto es para conectarnos. O sea, la idea es que ellos en corro se van conectando, van mirándose a los ojos y ya van siendo conscientes de que están aquí, de que están en el cole. En infantil también se trabaja por rincones, un método que este centro lleva usando más de 30 años como apuesta pionera. Con él, los niños pueden pasar de una tarea a otra cuando les apetece. Hay un rincón que se llama Jugamos con las letras, que ahí aprendemos a escribir y aprendemos sonidos y hay juegos de escribir o de leer. Y también tenemos uno que se llama Múltiple, que ahí hacemos juegos libres con construcciones y animales y coches. Y hay otro que se llama Teatro, que nos disfrazamos y hacemos cosas. Y también hay uno que se llama Artista, que ahí pintamos y también hacemos cuadros y más cosas. Y también hay uno que se llama Manitas, que ahí jugamos con los pinchos, con la plastilina y con los pubis. En primaria y secundaria se utiliza el trabajo cooperativo, una manera de trabajar por grupos, pero con criterios pedagógicos que llevan a los alumnos a aprender juntos. Los recursos educativos son muy variados, como las dinámicas de rutinas y destrezas. Hoy estamos haciendo un qué sé, qué quiero saber y qué he aprendido. Entonces, primero hoy se hace qué sé, qué quiero saber, se explica el tema, se da y cuando se cierra se comprueba si realmente hemos aprendido lo que queríamos aprender o hay cosas que nos siguen resultando novedosas o que queremos seguir ampliando. También se recurre a técnicas de mindfulness para contribuir al bienestar y a la concentración.
A partir de la ESO se empiezan a utilizar entornos digitales como las Classroom, donde se desarrollan las clases gracias a los Chromebook de los que disponen los alumnos. Normalmente los solemos utilizar en casi todas las clases, menos en algunas que son irrelevantes, como por ejemplo matemáticas, pero por ejemplo también en matemáticas usamos el GeoGebra, que es para representar funciones, o usamos esta aplicación que se llama Kahoot. También usamos Google Docs, que sirve pues para hacer un documento escrito. También realizamos test para que nos evalúen algunas asignaturas. Y sinceramente pues es también muy cómodo, porque a la hora de escribir a lo mejor nos cansamos más, pero cuando utilizamos el Chromebook es muchísimo, muchísimo más cómodo. En definitiva, el Colegio Bedruna es una suma de proyectos innovadores que busca sacar lo mejor de los alumnos. Llevamos unos años intentando hacer un proyecto de innovación, no por la innovación en sí misma, sino para dar respuesta al fracaso, a la desmotivación, a cierto porcentaje de alumnos que no terminan de enganchar con la propuesta del sistema educativo institucional. Entonces, esa línea de innovación pues tiene abiertos varios frentes. El más novedoso, el más inmediato, ha sido la digitalización, es decir, empezar a implantar recursos digitales en el aula. Pero llevamos tiempo intentando implementar, con pasos lentos pero firmes, cooperativo, trabajando en rutinas y destrezas, intentando integrar todo eso en un proyecto común. Hola, bienvenidos al mundo de la lectura. La innovación y la atención a la diversidad cristalizan también en algunos proyectos de voluntariado, como los talleres con padres, los padrinos de lectura o las clases de refuerzo que los alumnos de bachillerato ofrecen a los más pequeños. Lo primero que hacemos con ellos es, la profe nos da unas tareas según lo que van estudiando en clase y les ayudamos tanto en matemáticas, con las sumas, las restas, en lengua, diferenciar sonidos, porque hay algunos niños que o vienen de otros países o tienen alguna dificultad en el habla, entonces hay sílabas que las confunden, entonces siempre te piden que les ayudes a que hagas dictados con ellos, a los números, algunos los escriben al revés, y sobre todo matemáticas y lengua. Le voy leyendo, pero de poco en poco, y también a veces repitiéndole, que él repita las palabras y haciéndole preguntas. En este taller lo que hacemos es leer libros junto con los niños, de manera que ellos vean la lectura de una manera mucho más divertida. Podemos leer un trocito cada uno, después inventar qué es lo que va a ocurrir, después ver si ocurre lo que realmente hemos pensado o no, cada uno expresa su opinión. Entonces, pues eso a ellos les ayuda mucho a incentivar este hábito por la lectura. Esta apuesta por la innovación en el Colegio Bedruna sería imposible sin el esfuerzo de los profesores. Somos muchos profesores, estamos hablando de un claustro de casi 85 profesores. Nosotros sí que estamos en continua formación, pero lo más importante, digamos, que no todos estamos al mismo nivel. Pero la base es que los profesores trabajamos en equipo. Entonces, cuando se trabaja en equipo, se programa en equipo, se diseñan las clases en equipo, pues eso te da mucha más fuerza, y entonces los resultados se ven más.